the apocalypse. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo Infantry Sport, donde traemos contenido relacionado con el mundo del deporte. Y en esta ocasión le hablaremos sobre el lanzador zurdo Sisi Sabathia, que ha jugado en los equipos de las grandes ligas como son los Indios de Cleveland, con quien debutó en el año 2001 y quedó segundo en las votaciones para el novato del año, solo detrás de Chiro Suzuki en la Liga Americana. Además, con ese mismo equipo ganó el premio Cy Young en el año 2007. También jugó con los Cerveceros de Milwaukee en el 2008 y desde el 2009 hasta la fecha con los Yankees de New York. Sabathia, en 19 temporadas en las Grandes Ligas, se consolidó como un pitcher de calidad, alcanzando a jugar en 6 juegos de estrellas y teniendo una efectividad de por vida de 3.74. Pero no solo eso, en este mismo año también alcanzó la cifra de los 3.000 ponches para darle mucho más mérito a su emblemática carrera. Pero antes de continuar con este video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like. También dejarnos tu importante opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Sabathia hizo formal algo que se veía venir desde el inicio de la temporada y que tenía fuertes rumores después de que él mismo lo haya comentado. Y más aún, de la última salida que tuvo ante los Astros de Houston, donde salió lesionado de ese partido. Sabathia hizo una publicación en Twitter donde oficializaba su retiro de las Grandes Ligas luego de 19 temporadas completas, donde lanzó más de 3.500 entradas y alcanzando 251 juegos ganados. Y solo es cuestión de tiempo para verlo desfilar por los pasillos del Salón de la Fama y verlo convertido en un inmortal de Cooperstown por la calidad que ha tenido como jugador y la impecable carrera en las Grandes Ligas. Nos gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esto, así que déjala aquí en la caja de los comentarios. Esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.